Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de fiesta con las palabras, con los cuentos, con las historias y con mucha diversión. Hoy en este espacio, el calor de las palabras, el que ustedes conocen en la tradición de fiesta del libro y la lectura, como la Carpa Beteca de Confenalco, traemos un taller muy especial para ustedes. Mi nombre es Claudia Calle, promotora de lectura de Confenalco, y hoy tengo unos invitados de lujo para este taller. El taller se llama Conociendo la Selva de Sioni. Con ellos recorreremos esta extensa selva en compañía de los personajes, de algunos personajes que hacen parte del libro de la selva, y aprenderemos mucho de ellos, porque ¿quién más que ellos que conocen este libro para traernos todas estas historias? Ellos son el Grupo Scout Primero de la Universidad de Antioquia, con algunos personajes, entonces, como les decía, del libro de la selva, que son Kotik, Hati, Chil y Adek. Y Adek, con ellos, en compañía de Mowgli, entonces haremos este recorrido por esta extensa selva de Sioni para aprender de todas las cosas, de todas las historias que Mowgli vivió allí, y también cómo Mowgli aprendió a ser un lobato activo de la manada. Entonces, le doy la bienvenida a estos compañeros, a estos amigos del Grupo Scout de la Universidad de Antioquia, para que nos lleven por ese recorrido a través de todas esas historias y de mucha diversión. También tenemos unos cachorros y unos lobatos del mismo Grupo Scout Primero que van a estar en pantalla acompañándonos. Esperamos que todos los otros que van a estar viéndonos desde sus casas puedan disfrutarlo, y también vamos a tener el chat para todos los comentarios, las preguntas que quieran hacerle a estos invitados de lujo. Entonces, chicos, ¿ustedes cómo están hoy? Muy bien. Hola, muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, bien, requete bien, súper bien. Los dejo entonces con estos maravillosos compañeros para que nos lleven por ese recorrido. Disfrútenlo, pasen rico, y ya saben, por acá seguimos disfrutando de la fiesta del libro y la cultura en su versión número 14. Muchas gracias. Listo. Entonces, hoy, como estamos súper bien, vamos a empezar con toda. ¿Qué les parece si hacemos un jueguito? Sí, mejor, claro, sí, porque estamos allá en la casa, estamos sentados al frente de una pantalla, sí, para que nos estiremos un poquito. No, vamos entonces a estirarnos. Yo sé que nuestros cachorros y lobatos lo conocen súper bien. Entonces, vamos a estirar un poquito. Listo. Sí. Bueno, entonces nos vamos a levantar de esa silla, vamos a estirarnos un poquito. Ay, yo sé que las mañanas a veces son complicadas, y más si son de fin de semana. Listo. Ya estamos todos estirados. Entonces, preparadísimos, y van a repetir después de mí. Listo. Listo. A la una. A las dos, vea, por ahí veo que se están levantando. Los lobatos a veces se toman un poquito de tiempo. Pero bueno. A ver, vamos a almenarnos todos. Ya estamos, los veo full HD ahora sí. Y empezamos la canción, van a repetir después de mí. Eso, ¿listo? Hati. Voy en busca de un león. Voy en busca de un león. Cazaré el más grande. Cazaré el más grande. No tengo miedo. No tengo miedo. Pues llevo un gran fusil. Pues llevo un gran fusil. Qué lindo día. Qué lindo día. Qué hermosas flores. Qué hermosas flores. Oh, ¿qué veo? ¡Oh, qué veo! ¡Qué sapo más feo! ¡Qué sapo más feo! ¡Ay!
Otra vez, que esta era para que se pusieran así, calentaran un poquito, no sé qué, vamos a hacerlo la última vez y van a repetir allá todos en sus casas, ¿listo? ¡Listo! A la una, a las dos y a las tres. Voy en busca de un león. Voy en busca de un león. Cazaré el más grande. Cazaré el más grande. No tengo miedo. No tengo miedo. Pues llevo un gran fusil. Pues llevo un gran fusil. Qué lindo día. Qué lindo día. Qué hermosas flores. Qué hermosas flores. Oh, qué veo. Oh, qué veo. Qué sapos más feos. Qué sapos más feos. Eso es a ti, muy bien. Bueno. Bueno, súper bien. Ya con esto quedamos full para empezar nuestra actividad de hoy, ¿cierto? ¿O qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ya estoy súper animada. Bueno, y para hoy habíamos pedido unos materiales, ¿se acuerdan? ¿Quién me recuerda qué materiales eran? Bueno, les habíamos pedido a todos los niños, entre ellos espero que hayan estado muy juiciosos y tengan la cajita de cartón, los palitos de pincho, el papel iris, las imágenes recortadas del archivo que se les envió y colbón. ¿Listo? Tijeras también. Son materiales súper fáciles, así que los que están en casita y de pronto no sabían de estos materiales, los pueden buscar en un momentico. Súper rápido los vamos a encontrar. Y vamos a empezar, ¿qué les parece? Claro. Sí. Sí, empecemos super. Con nuestra cajita. Tenemos primero, el día de hoy la actividad va a ser un teatrino. ¿Qué es un teatrino? Usted no sabe qué es un teatrino. No, bueno, pues, entonces por aquí, como les habíamos pedido una cajita, aquí tenemos una cajita previamente cortada. Es las tijeras, por. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta cajita? Yo le quité una parte a la cajita porque la voy a usar así. Entonces, los cachorros y lobatos que ya tenían esto diseñado, excelente. Para los amiguitos que nos están viendo y que apenas se van a meter a ver cómo es la manualidad del taller, van a coger una cajita, le cortan una parte y simplemente van a usar esto. Listo, miren cómo nos queda la cajita. En esta parte de aquí hice un cuadrado, este cuadrado va a desaparecer. Entonces vamos a ir haciendo eso mientras ADEC... Vamos a empezar entonces con el recorrido de la selva. Mientras tanto, vamos a hacer el rectángulo y lo vamos a cortar. ¿Qué les parece si entonces hoy vinimos a conocer la selva del Sioní? Entonces vamos a empezar a explorar esa selva. Vamos a ver ciertos lugares, vamos a ver los personajes más importantes de nuestra historia. Entonces, ¿quién me dice un número? Y vamos a ir al mapita, porfa. Para que me ayuden. Bueno, mientras tanto yo voy a ir dándole saludo a las personas que se nos van conectando en nuestro canal de YouTube. Súper bien. Súper happy. Listo, por acá el grupo 59, familia Kim presente. Muchísimas gracias, grupo 59. Uy, súper, un saludo. Nicolás Montenegro nos saluda también. Hola, Cotic, te dice Carlos Teleche. ¡Uy, Cotic, pegona! Y por ahí se van reuniendo, nos vemos saludando todos. Y listo, ya tenemos el mapa en pantalla. Listo. ¿Con qué número empezamos, Adek? ¿Quién me quiere decir un número? A ver, ¿quién de ustedes quiere decir un número? Dale, Cotic. Listo, yo digo el número 9. ¿El 9? Vamos a ver en pantalla. ¿Cuál es el número 9? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coincidencia! ¿Quién será ese animal? Ese animal, ¿nos vas a contar, Cotic, quién es ese animal? Claro, ese animal es... Coti, que soy yo, la foca blanca, como la pueden ver en la pantalla. Esa foca blanca es conocida porque es una gran nadadora y es súper amigable con todos. Y además fue un gran líder con toda la manada de focas. ¿Y en qué lugar del libro está esa, en qué lugar de la selva, perdón, está esa foca? Que no pudimos ver bien en el mapa. Ah, sí, en el mapa, los que lo pudieron ver, está en un lugar súper especial de la selva, que es el río Baigunga. Ese es el río donde todos los animales de la selva van a tomar agua. ¿Ustedes conocían ese lugar? A ver, levante la mano, ¿quién lo conocía? Muy bien. Vamos a ver súper a bien. Dónde más nos vamos. Listo. Chill, ¿nos quieres decir de pronto un numerito? Ahí mientras tanto. Y nos vas contando también cómo vamos con el teatrino, cómo va esta caja súper linda. Bueno, el teatrino, miren que ya, si están viendo en pantalla, ya hemos recortado el rectángulo que habíamos marcado. Entonces aquí tenemos la imagen que es por donde se van a asomar nuestros
titeritos, ¿cierto? Más Listo. Adelante entonces vamos a ir viendo cómo la vamos a decorar para darle un ambiente selvático. Pero por ahora, vámonos. Suspenso, 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 suspenso. Con el número 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Será el número 4? Vamos a ver. El número 4. ¡Ay, soy yo! Bueno, el número 4 es Adek. Adek es un personaje súper especial en la selva. Aunque no es de los personajes principales, este personaje es el que lleva todo lo que es el control de salud, el que se preocupa por el bienestar en sí de la manada. Yo me caracterizo por el personaje de Adek. Y en ese mapa lo podemos ver en las tierras cultivadas. Las tierras cultivadas en el libro de la selva son el lugar más importante de la aldea, como tal para los humanos. Porque ¿de qué nos nutrimos? De comer, obviamente. Comer, descansar. En este lugar es donde hacían esto. Entonces, varias veces hubo como riñas en la selva, que los animales se desataban contra los humanos y pasaba justamente Listo. Atacando este lugar. Vamos. Listo, entonces es súper importante en el libro para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién falta por un número? ¿Un número? Hati. Vamos a ver, el número 2. ¿Dos? Vamos a ver el número 2, ¿cuál es? En el mapa. Suspenso, 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 suspenso. Suspenso allá en sus casas también. ¡Felicia! Bueno, este, pues, soy yo, que soy, estoy representado como Hati. Soy el hijo de Ta. En el cuento de la selva, Ta es un elefante grandísimo que fue el creador de toda la selva y me encuentro en la Peña de la Paz. La Peña de la Paz es un despejado que se ve en la mitad del río cuando está muy, muy, muy seco el río. Entonces se declara el Pacto del Agua. ¿Qué es el Pacto del Agua? El Pacto del Agua es que ningún animal puede atacar cuando está el río muy seco y cuando están todos abasteciéndose de agua allí. Entonces, cuéntenos en qué vamos con este teatrino. Pues por acá yo ya lo veo como ya medio empezadito. Ya le recortamos la parte más importante, que es la parte de adelante donde se van a ver las figuritas. Listo. Entonces ahora, como le vamos a dar un ambiente selvático a este teatrino, ¿qué vamos a hacer? A ustedes se les pidió que tuvieran papel iris. Entonces con este papel iris vamos a hacer el pasto, vamos a hacer árboles, nubes, el sol y vamos a decorar esta parte del teatrino para que nos quede como Hati. Nos puedes mostrar nuestro teatrino que trajimos previamente ya fabricado por cuestiones de logística. Entonces nuestro teatrino finalmente nos tiene que quedar algo así. Así. Entonces, con papel iris, ustedes van a hacer todo eso. Van a colocarle el pasto, van a colocarle las nubes, van a colocarle el sol y lo van a decorar como una selva. De manera que nos quede así, nos tiene forma. Que quedar algo así. Más o menos vamos a dejarlo por acá. Ya los niños de manada y cachorros ya estaban súper juiciosos, tenían esto súper preparado. Entonces vamos a ver cómo están ellos en sus casas, cómo están haciendo el teatrino, cómo vamos por vamos allá. Vamos a mirar si podemos observar muy por bien. Por allá veo unos teatrinos súper elaborados, súper bonitos, veo unos súper coloridos. Por allá María, María también está con los materiales. Eso, María. Ay, listo, muy bien. Y mientras tanto, por acá por el canal de YouTube, Familia Huaygunga y Manada On Agua 76 presentes. Súper bien. Bien. Pasaron a todos nuestros hermanitos de Scout. Listo. Bueno, otro número. ¿Qué tal si seguimos? Sí, ya nosotros nos presentamos. Ahora sí vienen las sorpresas, sorpresas. Falta una persona nomás. Listo. Entonces vamos con un número. ¿Sí? Un número, otro un número. Número. Suspenso, suspenso, suspenso. El 10. El 10. Muy bien. Vamos al mapa y vamos a ver cuál es el número 10. ¿Y en qué lugar está ese 10? ¿Listo? Ay, está en las colinas del Sioní, súper bien. ¡Muy bien! ¡Qué audiencia! El 10 es Chill, que es un milano, ¿cierto? Es familia de las águilas, pero es mucho más pequeño. Yo soy Chill, es el personaje que caracterizo y es importante porque Chill era el mensajero de la selva. Es el que llevaba todas las noticias y jugó un papel muy importante cuando hubo la gran sequía. Él llevaba el mensaje por la selva diciendo que el sol estaba devorando la selva, o sea, que la sequía estaba acabando con todos los animales de la selva.
Es súper importante. Bueno, y está ubicada, perdón. Súper importante. Está ubicada, perdón, en las colinas del Sioní, que también es una escena muy importante porque es donde comienza como toda la historia de lo que sucede alrededor de Mowgli. Resulta que en las colinas del Sioní había un grupo de cazadores y es cuando Shere Khan llega a atacar y se pierde el niño Mowgli, que es el que es criado por los lobatos. Entonces, en las colinas del Sioní es prácticamente donde está la cueva de Papá Lobo y Rasha. Súper bien, me parece, como lo decía, son súper importantes todos los personajes, así no salgan como tal en la historia principal. Sabemos de que en esa edición de la fiesta del libro podemos entonces apreciar todos los personajes y toda la historia que se encuentra detrás, por ejemplo, de una película o detrás de lo que escribió como tal el autor. Entonces, ahora vamos con la segunda parte de nuestra actividad. Tenemos por acá los personajes recortados. Listo. En casa, los niños de pronto que no tenían las plantillas, que no tenían los personajes, los pueden buscar en internet. Son súper fáciles. Vamos a ir nombrando los personajes y de una vez vamos viendo cómo hacemos los títeres. Listo. Entonces, ahora, viendo ahí a los niños en pantalla, vamos a preguntarle a un niño. ¿A qué niño le preguntamos? Un numerito. Del 1 al 10. Preguntémosle a Camila. Camila. Camila, hola, ¿cómo estás? Camila está por ahí, súper activada. Cami es una cachorra súper juiciosa de la familia Yenené. Entonces, Cami, nos vas a decir un número, por favor, que no sea ni el 2, ni el 4, ni el 9, ni el 10. Duro, Cami, un número. 8. El 8, suspenso. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver cuál es el número 8 y en qué lugar está. Está en la Roca del Consejo. Súper bien. Ay, esa sí es súper famosa. Imposible que no sea famosa. Entonces vamos con Akela. Akela es la mamá loba de Mowgli. Es la que como tal lo recibe en la selva y le dice y le enseña la ley de la selva. Le dice cómo actuar, cómo comportarse como un lobato. ¿Listo? Listo. ¿Y por qué está en la peña, en la Roca del Consejo, perdón? El Consejo es donde la manada toma las decisiones más importantes. Ah, obvio. Y como Akela de por sí es la jefe de la manada, claro, queda súper bien ahí en la Roca del Consejo, me parece. Listo. Entonces, todos los que están en la casa observándonos y todos los que están en el taller, vamos por la imagencita a buscar la imagen de Akela. Todos los que la tengan recortadita, así como la estoy mostrando, la vamos a pegar con nuestro palito. Los que no tengan palito, con lapiceros, colores, lo que tengan en casa, se pueden ingeniar de todas las formas posibles. Por favor, por aquí, la silicona, y con mucho cuidado, podemos pedir ayuda si quieren, y le vamos a echar silicona a nuestro palito, y lo vamos a pegar de esta manera, para que quede como si fuera un títere. Y así queda nuestra Akela, miren qué belleza. Súper bien, un personaje súper importante en el libro de la selva. Listo, vamos entonces a otra vez con los niños, vamos a verlos ahí en pantalla nuevamente. ¿Y qué les parece si volvemos a ver nuestro canal de YouTube? Uy, sí, vamos a ver qué saludos tenemos por ahí. Bueno, mientras tanto, entonces, a ver quién está por ahí. Yo veo conectado a Ezequiel. Ezequiel, va pensando en un número, por favor. Va pensando y vamos a ver mientras. Bueno, por acá Tam escribe, eso, hijo. Está muy orgulloso de su hijo Jati, que está acá. Es muy Sandra importante. Chaus dice, mapa, hola, esencial. Ok. Hola. Bueno, entonces, Ezequiel, por favor, nos vas a decir el número que pensaste. 5. Vamos al mapa otra vez y vamos a ver en qué lugar está el 5. El 5 está en la aldea Uldeo. Uy, súper. ¿Y qué personaje es? Bagheera. ¿Quién nos quiere comentar qué es Bagheera? Bueno, resulta que Bagheera es la pantera negra. Hattie tiene por allá a Bagheera. Claro que sí. Entonces, Bagheera es la pantera negra que se encarga de enseñarle a todos los cachorros y lobatos a cazar. Ella es súper ágil y es súper atrevida. Así que con Bagheera tenemos muchas aventuras en la selva del Sioní. ¡Súper! No, bueno. Y Bagheera cumple un papel súper importante porque es como la
fiel amiga de Mowgli durante el libro de la selva. Ella es como la que lo acompaña, la que lo cuida, la que cuando es cachorro de por sí lo lleva a la manada. Mm. Y le dice como, bueno, si vas a estar en la selva, que estés en la mejor parte, que te puedan cuidar. Entonces me parece importantísimo. ¿Listo? ¿Y vieron dónde estaba Akela? Akela, Bagheera. Bagheera. Bagheera estaba en la aldea Buldeo, obvio. ¿Saben quién es Buldeo? No, ¿quién es Buldeo? ¿Quién? Buldeo no. Es un cazador que vivía en la aldea de los humanos. Y a que no adivinan de quién era enemigo Buldeo. ¿De quién? ¿De quién? De Mowgli. No. De los papás humanos de Mowgli. Ay, no puede ser. Porque pensaba que eran hechiceros. Ay, no puede ser. ¿Y por qué pensaban que eran hechiceros? Porque el niño se había perdido en la selva, resultó por allá con una manada, no sé qué. Es no, que pues sí, muy raro, pues en sí. Como... Y aparte, bueno, cuando él resulta que vuelve y regresa a la aldea, cuando él vuelve ya grande, imagínese que él no se adaptaba muy bien y se la pasaba contando muchas historias sobre espíritus de los animales. Entonces la gente, por eso también pensó que ellos eran hechiceros. Es que realmente Mowgli no se sentía bien en la aldea. Ya pasaba tanto tiempo con la manada que cuando iba a la aldea se sentía como un desconocido. E incluso en la misma aldea decían de que tenía fuerza incomparable con los otros aldeanos, con los papás, con la gente mayor. Incluso él era mucho más rápido, mucho más fuerte, mucho más ágil. Había tomado totalmente, se había adecuado a la selva. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a pegar también este personaje. Listo. Entonces ya tenemos a Akela, tenemos a Bagheera. Entonces volvamos con un numerito. Vamos a ver los niños en pantalla. Uno de la manada. Listo. Vamos entonces con uno de la manada. ¿Qué les parece? Súper bien. Sí, súper bien. ¿Qué tal, María? María, ¿cómo estás? Por allá, María. María está muda de la emoción. Bueno, María nos va a decir un número, María, un número. En el 4. Ya el 4 lo dijeron, el otro. Sí. El 3. El 3. Suspenso, suspenso, suspenso. Vamos al mapa, a ver el 3 qué es. ¡Ay, qué miedo! ¿Quién será el personaje? ¡Qué miedo! ¡Qué sapo tan feo! Bueno. Vamos, entonces, este personaje es, adivinen, adivinen, no más ni menos que el antagonista de nuestra historia. No. ¿Pero antagonista positivo o...? No, realmente como más un poquito negativo, pero realmente los antagonistas son los que le ponen el picantico a la el historia. El picantico, está sí, bien. Claro. Entonces, súper bien con ese lado. Shere Khan se llama nuestro tigre, listo, y él es como el que persigue a Mowgli. Desde chiquito él tenía ciertas asperezas en la historia, de que ya tenía una historia pasada y quería simplemente como hacerle daño. Es súper importante, me parece muy importante, porque al fin y al cabo este, por este personaje es que se relata toda la historia. Uh-huh. Listo, ¿y en qué listo lugar estaban? Adivina, no. En un lugar súper representativo para él. ¿En cuál? En la flor roja. Ay, ¿qué Dios es mío. La flor roja? La flor roja es como la palabra mística, el nombre místico que se le da al fuego dentro del libro de la selva. ¿Por qué la flor roja? Porque los animales pensaban simplemente que era una flor. Una flor que a diferencia de las otras, los humanos eran los únicos que tenían control sobre ella. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Esta flor roja qué fue lo que le hizo a Shere Khan? ¿Por qué la flor roja con Shere Khan? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Alguno sabe? No. Imagínense que Shere Khan hacía muchísimos años, había estado en un circo con los humanos. Ah, ay, no. Y él, entonces logró escapar de este circo. Y entonces él tiene un, ay, ¿cómo se le dice? Una señal, una herida. Una señal, una herida. Una marca. Ah, una okay, marca que le quedó por manipular la flor roja. Ay, no puede ser. Es que realmente hay que tener cuidado con estas cositas, así tipo los circos que todavía tienen animalitos. Ya sabemos, ya estamos muy adelantados en el tema de que eso no es como sano para ellos. Y así mismo pasó, Shere Khan estaba en ese circo, se lastimó varias veces con la flor roja y para él era innombrable. Era la cosa que más le tenía miedo en el mundo. Y eso que Shere Khan era también innombrable dentro de la selva porque era el tigre más peligroso. Mm. ¿Listo? Listo. Entonces volvamos al mapa y vamos a pedirle a otro lobato que nos diga un número. A ver quién está por ahí. Un lobato. Vamos a ver, Emilio.
Emilio. Emilio. Cuéntanos un número. Hola. ¿Qué significa soltar y estar lindito? 5. El 5. El 5, ¿no lo han dicho? El 5. El 5 creo que sí. Sí, el 5 ya lo dijeron, Emilio. Otro número. Era Baguira, nuestra Bagui. 7. Muy bien, el 7. Suspenso, suspenso, suspenso. Vamos a ver dentro del mapa que, ¿dónde está el 7? En el tenemos a Mowgli. El protagonista de toda esta historia. Tenía que salir. Tenía que salir, es lo más importante. Okay. Listo, ¿quién nos quiere contar entonces sobre Mowgli? Yo tengo por aquí a Mowgli, nuestro personaje principal de esta historia. ¿Y quién conoce a Mowgli? A ver, yo veo. ¡Muy bien! Por supuestísimo. Pues. A ver, Chil, ¿tú qué sabes acerca de Mowgli? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Bueno, resulta que Mowgli tenía a sus papás humanos, pero cierto día Shere Khan los atacó y Mowgli se escapó entre la espesa selva. Y él se fue caminando, caminando, y resulta que por allá entre los arbustos se estaba moviendo cuando de repente Papá Lobo y Rasha sintieron alguna cosa y ellos se fueron a buscar. Y se fueron como que Papá Lobo estaba así preparado para atacar cuando él se lanzó, pero se detuvo porque vio un bebé súper hermoso y entonces se lo llevó a Rasha y ella se enamoró de ese bebé desde el primer momento que lo vio. Y él se entró para la cueva, se acurrucó con los demás cachorros y Rasha dijo, ay no, yo me voy a quedar con él. Ella se enamoró de ese cachorro humano, ella nunca había visto un cachorro humano y ella se enamoró de él. Y se quedó con Mowgli y decidió adoptarlo en su familia y le puso Mowgli la rana, porque no tenía pelo, como los demás cachorros. Y desde ese momento Mowgli empezó a crecer, fue llevado a Shere Khan, fue por él y se lo quería comer, pero Rasha lo defendió ferozmente como uno de sus cachorros, lo llevó al Consejo de la Roca, lo presentó. Es entonces cuando Balú y Bagheera hablan por él, Mowgli lo aceptan y él decide crecer y se convierte en un gran lobato. Es súper importante. ¿Y saben por qué se enamoró de en sí Rasha de Mowgli? Porque ella misma decía en el libro, decía en el libro de que lo veía a los ojos y a pesar de que él no tenía pelo, no tenía garras, no tenía colmillos, no sentía miedo. Entonces le transmitía esa paz que no encontraba en ningún otro animal de la selva. Es súper importante. Listo. Vamos con otro, vamos. Mowgli. Vamos con otro número. A ver, vamos a mirar otro cachorro que está en pantalla. Angie, ¿qué cachorro ves por ahí? A ver. Vamos a leer a Julián. Julián. Julián está súper concentrado, súper juicioso. Julián, vamos a decir un número. Hay que estar atento para los que, para no repetir. ¿Listo? Ya salió el 2, ya salió el 4, el 5, el 7, el 9, el 10, ya salieron. ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1 ha salido! ¡Ay, pucha! ¡El 1! Suspenso, suspenso, suspenso. Vamos a ver. Vamos a ver en el mapa el número 1. ¿Qué personaje? ¡Ay! ¡Dios mío! No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se asustan? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! No, no, no. No, no. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Súper bueno! Está nuestra queridísima K. Jati, ¿nos quieres contar quién es K? Bueno, K es una serpiente pitón de 9 metros que vive en las moradas frías. ¿9 metros? En las moradas frías. Imagínense, ¿y por qué frías? Hace mucho frío. Porque es una... unas... ¿cómo te explico? Por allá hace 1 millón de años y solamente vive acá y los monos Vanderlock. Ah, ok. ¿Y con las compañías? No, no, pero es que K es súper querida. K es muy representa hermoso. La sociabilidad en la manada, porque es que K se sabe todos los idiomas, K le charla a usted lo que quiera. K es lo mejor. Súper bien. Sí, súper bien. Es verdad. Entonces, y por acá nos queda acá. Miren aquí tenemos queda. Lista acá. Recuerden que vamos a ir pegándole el papelito a todos nuestros personajes. Vamos pegando el palito de chuzo al y ya vamos terminando con nuestros personajes. Ya estamos casi terminando porque ahora viene algo muy importante, algo que vamos a hacer con estos personajes y algo que ustedes en casita van a compartir con sus amigos y con sus familiares para que muestren todo lo que aprendieron en esta mañana. Entonces vámonos con otro número. Otro número. Un lobato. A ver, un lobato que alce la mano. El primero que alce la mano. Un lobato. No, Iki no ha salido. Iki. Iki. El número que ¿qué? Solo falta que caigan los dos. El 10. Ya, el 10 ya salió.
¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Falta. ¿Y qué otro número? El 8, yo creo. No salió. No. ¡Listo! El 6. ¡El 6! ¡Suspensa! Vamos a ver el 6, ¿cuál es? Este es nuestro último número. Pero es, ella se llama Iki. ¿Será que se llama Iki? ¡Qué nombre tan rarito! Iki Antonio. Mira, bueno, el personaje que salió. Vamos a decir, así en paréntesis, súper rápido. Nuestros niños también tienen sus nombres de casa representativos. Son más personajes. Es que este libro tiene un montón de historia. Pero entonces, de eso hablaremos en una próxima ocasión. ¿Listo? Listo, vamos a ver el personaje. Por ahí vi que estábamos en el árbol de Duck. ¡Balú! ¡El Balú! ¡Ay, Dios mío! ¡Balú! Y por acá está Balú desmayado. Bueno, Balú está en el árbol de Duck o árbol de Moa. Se llama Balú... las dos maneras, cualquiera le puedo decir. Efectivamente. Súper bien. ¿Y sabes para qué servía este árbol? No, ¿para qué? Para frutos. ¿Cómo? Para frutos. Bueno. Para allá, por allá está, chin, Dios mío. Para oxigenarse. ¡No! La resulta que Balú era un oso así grandísimo, un oso pardo grandísimo, y cuando le rascaba la espalda, entonces no le alcanzaban los brazos. Sí. Entonces iba y se rascaba allá en el árbol de Moa o árbol de Dar. ¡Súper! Así con su lema de lo más vital. Lo más vital, así es. Eso. Bueno, entonces ya estamos casi terminando con nuestros personajes. ¡Ay, qué emoción! Bueno, vamos a mirar entonces en pantalla cómo van con el teatrino los niños, porque... vamos a enseguida pasar una parte súper importante. No, esto no. No, que bajes eso de ahí. Que bajo eso de ahí. Listo. Y a ver, ¿quién me muestra en pantalla? ¿Quién me está mostrando? Ay, esa es María. Miren, ¡qué bien! Por allá, bien. Estamos viendo los títeres de Itki. Yo espero que todos los niños y todas las personas que están viendo la transmisión tengan la oportunidad también por de hacer el teatrino. Por ahí un súper juicioso. Ya tiene también todos sus personajes recortaditos. ¡Excelente! ¡Ay, miren a Matías Montoya! ¡Súper ¡Ay, qué tal bien! Si miramos YouTube! A ver, ¡excelente! Vamos a ver qué más saludos hay nuevos por acá. Los que están conectados en casa, ¿cómo van con esos personajes? Miremos a ver. Pero no encima. Bueno, Isabela ya nos dice, precioso taller, corazoncito, muchas gracias. Corazoncito, pues, porque puso corazoncito. Vivi Suito dice, mucha creatividad, muy agradable este taller, muchísimas gracias a todos. Por acá tenemos una fan de Baguira. ¡Uy, súper! Y Marín Cortés, debe ser Martín Cortés, presente. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Un saludo a nuestro cachorro Martín Cortés. Listo, entonces vamos a pasar a una parte muy importante que es ya casi como la conclusión de nuestra actividad y del por qué hicimos ese teatrino y por qué hicimos estos títeres. Resulta que en esta mañana vamos a contar muy brevemente la historia del libro de la selva. ¡Ay, me puse chupada! Pero es que la historia es súper larga. Es súper larga, sí. Pero como existe la magia, la vamos a contar así, ¡zas! ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto nos queda? En unos 10 minutos, ¿qué les parece? Sí, ¡Dios mío, listo! Espera, pero pues, 10 calentamos. Minutos, es que esa historia es muy no, larga. No, pero sí se puede. La magia de la televisión. Póngale cuidado. Listo. Entonces, niños, a ver, todos en casa vamos a dejar quieto un momentico lo que estábamos haciendo y vamos a prestar atención a este momento para que ustedes en casa puedan replicar la enseñanza de este día y la utilidad de lo que hicimos hoy, del teatrino y nuestros títeres. Entonces, Ade, Jotik y Hati nos van a colaborar con los muñequitos. Ellos van a aparecer por aquí así, porque este es nuestro teatrino. Hoy pues ponemos un cubo de estos. No. Mejor no. Listo. Entonces vamos resulta... Vamos a organizar rápidamente nuestro... Rápidamente. Pero no, esa es la idea. Así. No. Eso. Bueno, entonces usted lo tiene. Usted lo sostiene. O así. Espérese, sí, pongámosle el cubo. Es que tiene que quedar así para poder que metan la mano por acá. Listo. Entonces usted lo sostiene. Listo, entonces resulta que en el libro de la selva, que propiamente es el libro de las tierras vírgenes, que contiene 8 historias maravillosas, hecho por Rudyard Kipling, este libro es genial y es el que le da la vida, es el que le da la misticidad a nuestros cachorros y a nuestros lobatos. Entonces resulta que por allá hace mucho tiempo, en las colinas del Sioní, había un grupo de personas que estaba acampando y estaban al fuego cantando canciones y todo, cuando de repente se oyó un rugido. ¡Rar! ¡Rar!
Y por ahí viene Shere Khan. ¡Ay, no! Y Shere Khan atacó a los humanos y todos salieron corriendo. Imagínense en el susto. Y Mowgli, que era un bebé, se quedó en la espesa, en la espesa selva y estaba indefenso porque era un bebé. Resulta que entonces, en ese entonces, Papá Lobo estaba con Rasha en la cueva y sintieron algo se movía en los arbustos. Papá Lobo se preparó y iba saliendo dispuesto a atacar y de repente cuando se lanza, ¡ran! ¿Qué vio? Vio un niño y se lo llevó. Entonces se lo llevó a Rasha y Rasha decide adoptarlo como íbamos contando. Entonces ella se llena de amor por él, lo adopta, pero en ese momento vuelve y aparece Shere Khan súper bravo. Y viene con Tabaki, también su socio, imagínense. Y le dice, devuélveme ese cachorro de hombre que esa presa es mía. Pero Rasha, con toda la furia, defendió a su nuevo cachorro humano y no se lo devolvió. Así que Shere Khan los amenaza y les dice, le voy a decir al Consejo de la Roca y le voy a decir a Kela para que lo echen. Y entonces se llevan a un Mowgli y lo presentan como todos los lobatos y Rasha y Akela les decía, miren bien, miren bien. En ese momento que estaban presentando a Mowgli, llega Baloo, porque Rasha les dice, perdón, me iba a hablar eso, de que tienen que interceder por él para que se quede en la manada. Entonces Baloo intercede, Baloo dice que le va a enseñar la ley y que le va a enseñar cómo ser un buen cachorro y un buen lobato. También llega Bagheera, su amiga fiel, y dice que va a dar un toro recién casado por él. Y así fue como aceptaron a Mowgli en la manada. Entonces técnicamente a Mowgli lo cambiaron por un toro. Prácticamente, para que lo aceptaran. Es que, pero Bagheera era súper buena cazadora, era la más ágil de toda la selva. Y toda la selva le tenía miedo, pero ella nunca atacaba a nadie. Ella nunca atacaba a no ser de que no fuera por comida. Por comida, exacto. Y entonces así empieza Mowgli a crecer. Resulta que Baloo se encargaba, que era el maestro, de enseñarle las leyes, de enseñarle cómo comunicarse con otros animales. Y le dijo muy claro un día, le dijo, Mowgli, no puedes acercarte a los monos Von der Lock, porque son un pueblo sin ley. Ellos son muy desordenados, no obedecen y no tienen rey. Entonces Mowgli como que lo tomó así por encimita y cierto día se vio muy tentado y se fue a jugar con esos monos Von der Lock y los monos Von der Lock se los llevaron. Imagínese usted. Y si ellos no tenían ley, ¿cómo se los llevaron? Pues dijeron, ¡ay, no vamos a llevar a ese niño! Ellos se dieron cuenta de que Mowgli era inteligente, que hacía cosas que ellos no podían hacer y dijeron que de pronto él los podía guiar. Entonces se los llevan. Es entonces cuando aparece en escena nuestra amiga K, porque Baloo y Bagheera van a donde K a pedirle ayuda para que rescaten a Mowgli de las moradas, de donde se lo habían llevado los monos Von der Lock. Entonces Baloo y Bagheera salen corriendo y van cansados y llegan a donde K y le dicen, necesitamos tu ayuda para vencer al pueblo de los monos Von der Lock. ¿Dónde están Baloo y Bagheera que aparecen? Vienen muy cansados. Le dijeron, por favor, ayúdanos, tenemos que rescatar a nuestro cachorro humano. Y se fueron todos juntos y a rescatar a Mowgli. Y pelearon contra esos monos Von der Lock y se dio toda la lucha y ¡fafán! Lo rescataron. No, pero adivina qué, yo me acuerdo que yo leí una parte súper charra en ese libro, que era que es que K tenía superpoderes. ¡Ay, así, claro! Tal cual, como película de superhéroes. Tenía rayos láser en los ojos. Casi. Casi, ¿sí? Imagínate, casi. Así, no, es que una cosa impresionante. Ella lo que hacía con los ojos era hipnotizar a las presas. Entonces se quedaban mirándola tan fijamente los monos que en un momento se los empezó a comer. Ah. Y ese día hubo una caza de K impresionante. Ese día K comió como para un año. Porque sabemos que las serpientes comen cada mes, pero ella casi se devora todos comió para monos. Como para 3 años entonces, sí. No, comió un montón y todo como por Mowgli. Entonces Mowgli ese día tuvo una super, ¿cómo se dice? Super castigo, una super reprimenda, porque lo tenían que reprimir, tanto Baloo como Bagheera. Había hecho algo malo, no les había hecho caso y se había ido con los monos. Y todo ese desastre ese día había pasado por culpa de él. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que ser como más obedientes, ser obedientes. Bueno, y desafortunadamente Mowgli tuvo que vivir muchas cosas y él, en medio de todas esas circunstancias difíciles que vivió, aprendió a valorar la amistad, el trabajo en equipo, todos los amigos que tenía alrededor, el respeto, la solidaridad y todo lo que él tenía que aprender para ser un buen lobato.
El tiempo fue pasando y Mowgli creció, tuvo muchas dificultades, muchas cosas sucedieron en la selva y él se vio forzado a volver a la aldea humana donde su mamá Mesua. Ay, no, él quería volver. Pues, después de uno vivir en la selva, irse para una aldea, es complicado. Sí, por eso te decía que fueron muchas cosas complicadas, que por cuestión de tiempo uno no puede ampliar mucho como en eso, pero él regresa y no se adapta casi a la aldea. No, es que es súper difícil, a él le encantaba estar con la manada, como para decirte que se iba a ir sabiendo que ya eran su familia. Imaginémonos esto en la vida real, unos 10 años tú con alguien, con unos hermanos, una mamá. Sí. Y de un momento a otro cambiar es un estilo de vida muy diferente. Finalmente, entonces, Mowgli, allá en la aldea, empieza a trabajar como pastor de bueyes y en un rebaño, y es cuando hacen el plan con Hermano Gris y con otros amigos para derrotar a Shere Khan. Shere Khan tiene su final, él logra llevar la piel del tigre a la roca del consejo, que era lo que él había prometido. Cuando él se fue, él dice, yo volveré y traeré la piel de este tigre y la dejaré en la roca del consejo. Entonces, él logra hacer eso. También tiene muchos problemas en la aldea, las familias se la echan, imagínese usted que lo echan. A Mesua entonces, también. A ellos los echan de la aldea, él tiene que hacer un plan con Hat y ellos recuperan la selva, suceden muchísimas cosas alrededor de todo ese eso. Ese libro suena súper interesante, me dan ganas de leérmelo por ahí otras 5 veces más. No, ¿ustedes qué piensan? Sí, yo también. A mí me parece súper interesante esa historia, ¿sigue? Sí, chill. Entonces ya cuando él está allá en la aldea, pues que toma ese trabajo y elabora el plan. También llega un momento en que como que vuelve la primavera y él siente que todo el mundo como que ya está feliz, contento, pero él se siente triste y empieza a pensar como en todo lo que había hecho y todo lo que él había aprendido y él decide volver con su mamá humana. O sea, finalmente la historia de Mowgli termina en que él regresa con su mamá humana. En alguna ocasión Rasha le había dicho a él, el hombre vuelve al hombre, fue Rasha. Sí, Rasha fue. Entonces, él recuerda esas palabras y llega pues como un momento muy triste porque él se tiene que despedir de Balú, se tiene que despedir de sus amigos. Entonces es un momento triste porque él deja como todas esas aventuras que logró vivir en la selva, pero se lleva todo lo que aprendió, que es finalmente pues como que lo que uno resalta, ¿no? Y en nuestros cachorros y lobatos que resalten ese amor, ese trabajo en equipo. Entonces los invitamos pues como a todos a que lo vean más profundo, si pueden volver a ver la película, si pueden volver a leer el libro. Hay varias películas, no solamente hay una, la de Disney comercial que conocemos de siempre, hay muchísimas películas más que cuentan un poquito más cada vez de la historia, porque es que el libro es demasiado extenso y tiene demasiada información que hay veces nos pasa. Por ejemplo, algo súper importante, cuando empieza la primavera se siente el amor en el aire. Y Mowgli no consigue ese amor porque es el único humano en la selva, entonces están todos en parejas, están los osos en parejas, están sus hermanos ya haciendo sus propias camadas, y él está solito. Entonces, cuando decide volver a la aldea es como por ese amor y por eso que la selva ya no le podía dar porque ya estaba muy grande. Entonces, así es. Ya vamos a seguir. Sí, entonces ya vamos concluyendo la historia. Listo. Y la invitación es esa. A que los niños repliquen esta historia, a que se la cuenten a los amiguitos. Pues lo más básico, lo que vemos siempre como en las películas de Disney es que Mowgli era pequeño. Casi nunca nos muestran la vida adulta de Mowgli. Pero sí, a que la repliquen, a que la vivan con los amiguitos. Y no sé, vamos a... Sí, ¿qué tal si vemos cómo les quedaron los personajes a nuestros invitados? Sí, ya tienen todo el teatrino. Claro que sí. Entonces vamos a volver a pantalla esos teatrinos y, esos y vamos a mirar. Que nos muestren cómo les quedó el teatrino, cómo les quedaron los títeres. Ya estamos casi llegando entonces al final de nuestra transmisión. También vamos a ver quién más nos saluda por ahí. Claro que sí. Listo. Por acá nos están saludando mucho en YouTube. Madeline Giraldo dice, saludos hermanita. Ay, esa cotic la conocen en todas partes. Saludos. Está muy cotizada. Ángela Nidia nos dice, súper divertido. Estefanía Díaz nos dice, eso Adex, soy tu fan. Dios mío. De acá al estrellato. Y bueno, ya, no entonces, nada y nuestros por el cachorros momento. Y lobatos, entonces, a ver cómo. Ay, precioso.
Ay, miren esos teatrinos tan hermosos. Invitamos súper bonitos. Invitamos entonces a todos los que están viendo la transmisión, hagan el taller, háganlo en sus casas, compartan esta linda historia con los niños. Recuerden que en estos tiempos de encierro, gracias a Dios, pues ya estamos saliendo un poco más, pero igual debemos seguirnos cuidando. Compartan esto en casa, hagan el teatrino, cuéntenle a sus papás la historia, es una historia muy hermosa. Y nos podemos divertir mucho rato con esto. Y yo creo que tenemos tiempito para escuchar al menos uno o dos niños. Escuchemos a un lobato y un cachorro a ver qué les pareció la actividad. Claro si que sí. Si ya conocían esta historia, qué personajes no conocían. Bueno, ¿quién nos quiere decir por ahí? A ver. A ver, ¿quién alza la mano? Un siempre más obediente, un siempre mejor y un siempre más obediente. Listo. Ay, que parece que eran muy bonitos los árboles. Ay, súper. A ver, ¿quién nos cuenta? ¿Quién nos quiere hablar? Cami levantó la mano. Bueno, Cami, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué te pareció? Yo la feria del libro, me gustó mucho. También me parece un pez. Muy bien, Cami. A ver, ¿y qué tal si escuchamos de la manada a Samu? Samu, que está por ahí también conectado. Samu, háblanos. ¿Qué te pareció? O una Shai. A mí me pareció chévere. Sí te gustó. Samu es uno de nuestros lobatos más nuevos. Uy, eso alguien es de le dio más la nuevos, oportunidad a la manada en esta cuarentena. Y mira qué bonito le quedaron esos árboles, ese paisaje de la selva del Cielo. Estoy muy contenta de pertenecer al grupo primero. ¡Gracias! Bueno, a ver, ¿quién más por ahí nos levanta la manito? Ese, ¿quién nos está levantando la manito? Ese, muéstranos tu teatrino. ¿Qué te pareció el taller? Me pareció muy muy buena la historia y estoy terminando mi teatrino. Ah, bueno, ay, está hermoso. Felicitaciones. Gracias. Le puedes pedir ahí ayuda a tus papis para que de pronto no te vayas a porrear, no te vayas a lastimar con las tijeras, listo. Y ya tengo todos los animales ya recortaditos y pegados. Ay, súper bien. Y Shai, vamos a escuchar a Shai, que ha estado hoy muy callada. Nosotros siempre hacemos hola. Hola. Hola, Shai. Bueno, a mí me parece muy chévere la actividad. Mira, haces así. Shai ya conoce a todos nuestros personajes, ¿cierto? Súper bien. Está todo súper bonito. Me estoy en una película. Bueno, ya que acá la invitación abierta para todos, para nuestros niños y para los que nos están viendo desde sus casitas, a que se lean el libro. Es un libro súper enriquecedor. Listo. Listo, entonces listo, muchas bien. Gracias. ¿Qué tal si nos despedimos con una cancioncita? Claro que sí, pero vamos a estirarnos. Todos arriba. Vamos a estirarnos, vamos a estirarnos. Y nos vamos a despedir con esta canción tan hermosa que a mí me encanta. ¿Qué dice? Hasta luego. Hasta luego. Ya me voy. Ya me voy. Pronto nos veremos. Pronto nos veremos. Chao, adiós. Chao, adiós. Un abrazo para todos. Muchas gracias por la asistencia. Chao.